Comienza el próximo fin de semana el torneo Liguilla de la Divisional A, denominado Dr. Wilson Edgar Paz. El domingo en el Estadio Matías González a la hora 19, Independencia Wanderers, y a la hora 21, Zorrilla Pirata. Wanderers, para su debut, intensifica la preparación. A pesar del clima reinante en esta parte del territorio, el cuerpo técnico es optimista en lograr el título del tercer torneo del año. El plantel es el mismo que ha jugado desde que comenzó la temporada. Con muchas ganas, mucha ansiedad de empezar el torneo, que a nivel local es el que define el campeonato. Estamos entrenando, bueno, con las dificultades que viene al caso, con el tema de la lluvia que se complica por las canchas. Incluso hoy vamos a jugar ahí a unas canchas de fútbol sintético para no perder el día. Y ya salió el fixture, me gustó el fixture, arrancamos con Independencia el domingo, después Pirata y Zorrilla. Bueno, preparando el equipo como para salir campeón nuevamente. ¿Se han incorporado jugadores para ese torneo? No, seguimos con el mismo plantel que contamos desde el principio de año. Hemos decidido que sigan los mismos jugadores, que tengan la oportunidad de llegar a fin de año y con la liguilla a poder todos estar a la orden. Prácticamente tenemos todos los jugadores a la orden, así que también un premio para ellos que tuvieron desde el principio del año. ¿No han averiguado cómo está el campo de juego, teniendo en cuenta las actividades que se realizaron y que de alguna manera podrían perjudicar el planteamiento de los equipos? Sé que están desarmando el escenario, y lo bueno es que llueva para que con el agua mismo lave las huellas que han quedado. Hay unos días más de recuperación, es indudable que no va a estar en las mejores condiciones, eso ya lo damos por hecho, pero bueno, son las circunstancias y hay que adaptarse a ellas. Bien, de los jugadores de la Copa, prácticamente los que terminaron esta segunda rueda van a continuar. La parte sanitaria, ¿están tranquilos ustedes porque de repente, de tanto estar sin jugar, inmediatamente se lesionan? Sí, no, nos ha venido bien un poco el parate porque estamos recuperando a Aníbal Ledesma. Miguel Márquez también venía con un problema desde las finales, con una lesión que le ha sido bastante rebelde y se está recuperando. Dentro de todo este parate a nosotros nos ha favorecido un poco para tener a todos los jugadores a la orden. Llegamos al domingo con todo el plantel, eso sí, con todo el plantel. Menos Romero, que lo echaron el último partido con Garzón y va a cumplir una pena de 3 partidos. El resto de los muchachos están a la orden, que para nosotros es bastante importante. ¿Cómo analiza esos 3 rivales que les toca de la liguilla? Y creo que por algo llegaron a la liguilla, los 4 mejores del año están ahí. Pirata, ni hablar, que está haciendo una excelente campaña. Bueno, ¿qué tengo que decir? De Zorrilla, con el jugador que tiene, y también Independencia, es un equipo que me gusta cómo juega, y todos por mérito han llegado a la ronda final. Así que lo bueno de estos partidos, que son todos finales, ¿no? Son 3 partidos que tenés que donde dejes puntos ya se complica. Aparte, de Pirata va con algún punto que otro de ventaja arriba, por haberse sido campeón del anual y de la apertura, así que creo que va a ser una linda liguilla, y bueno, y el domingo ya arrancar con todo para ganar, para tratar de pelear y tratar de jugar la final.